Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo video gameplay de nuestra serie de Dead Space 2. Bueno, como ya sabéis, los que lleváis un tiempo en el canal, y si no, a los nuevos os lo cuento. Bueno, lo estamos jugando dentro de nuestra sección, Ser de Terror. Ya sabéis el espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este tipo, de este género. Bueno, estamos aquí, en el acceso a la cubierta. Bueno, de hecho yo creo que todo esto es la cubierta de enfermería, ¿no? Nuestra misión, bueno, en el capítulo anterior ya hicimos lo de la centrifugadora. Necesitamos acudir a la cubierta del puente, ¿vale? Para ahí, en ese punto, activar los anclajes gravitatorios. La misión nos lleva por esa puerta. Vamos por aquí. Por cierto, mira cómo voy de inventario. Vale, tengo bastantes minas, ¿eh? Vale, tengo que gastarlas en cuanto pueda. Vale, no hay nada, ¿no? ¿No me he dejado nada por aquí? No. Bueno, por aquí. Entrando en gravedad cero. Gravedad cero. Anda, aquí hay gravedad cero. Bueno, lo primero que voy a hacer es echar un vistazo a ver si hay algún bicho volando por ahí. Mira, aquí tenemos un almacén, está apagado, ¿vale? Nos dice que está apagado. Bueno, no tenemos dinero para comprar minas. Mira, con la gravedad cero salió disparo a la caja. ¿Ese ruido? A ver. No venía nadie, no, no sé. Vamos a volar un poquito, ¿eh? Una de las cosas que más mola de Dead Space 2 es el tema del vuelo, ¿eh? Podemos ir volando y al mismo tiempo ir a puente. Eso sí ha sido algo. ¿Dónde? Atentos, ¿eh? Cargar impulsos. Vale. ¿Ves? Eso sí es un bicho. Lo que no sé dónde está el condenado. Que es uno de los pequeños, era, imagino, ¿no? Que se agarran por las paredes. Sí, pero no le veo, ¿eh? ¿Dónde estás? Allí he visto que se movía algo. Mírale, ¿ves? Uno de los chiquitines. Sabía yo. Eso es, bien evitado. Vale, se ha caído. Por aquí había algo. Mira. Toda energía, genial. Y eso otro que era. Mira, ¿no? Vale. ¿Dónde? Está, que no le vea. A ver. Va a estar ahí. Mira, no, ese es el de antes. Pero hay otro, ¿no? Estás condenado. Tiene que soltar algo, ¿eh? ¿No? Pues parece ser que ese no tiene nada. Vale, ahora sí, lo he visto. Uno, dos pequeños. Vamos a posarnos. A ver, que no veas. Se me disparan. Abajo. Vamos. Ahí. Vale. Y hay otro por ahí arriba. Pues sé que no tengo localizado. Vale. Según los disparos, tiene que estar ahí. Él no tiene blanco sobre mí, yo tampoco sobre él. Así vamos a estar. Me estoy quedando sin munición. Espérate, está ahí arriba el condenado. Toma. Un minazo. Eso es.
la reestabilización. A ver. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Vale, ahí arriba tengo que subir. Eso lo tengo claro. Me queda sin munición para la cortadora, ¿eh? ¿Cómo se nota que es el arma que más...? A ver... Parece que las minas puedo utilizarlas también, así. No es su uso habitual, por así decirlo. Tienes que estar por aquí. No sé dónde están. Los he oído por ahí. Están por aquí atrás. Por ahí, por ese pasillo. Bueno, voy a aprovechar que aquí hay cositas para coger, ¿eh? Y he pisado tierra firme. Aquí no hay nada. Mira, botiquín mediano. Y créditos. Vamos a recargar. Voy a tirar con las minas. ¿Vale? Porque es que tengo mucha munición. Saliendo de gravedad a cero. Objetivo completado. Uf, esto tiene toda la pinta de ser una encerrona. Vamos a hacer una cosa. Eso es. Así cubrimos algo. Vaya, genial. Eso pasaba en el primer Dead Space, ¿eh? Le están viendo los recuerdos. No ha venido nadie, ¿no? Vale, pues entonces ya puedo recuperarla. Eso es. Para adentro. Pues al final no había bichos. Aquí sí que lo va a haber, ¿eh? Mira, ya los estoy viendo ya por ahí. A ver si puedo pegar. Mierda. Mierda. A ver si se lo come alguien. No, ¿me ha cogido? No. Está jugando, está jugando, está jugando. Ahora. Si te vas a comer uno. Esto mejora a estos. Es que lo que pasa es que prefiero utilizar la cortadora. A ver. Aguanta con él. Mira, voy a hacer otra cosa. Es que me está tocando la nariz el colega. Caen, ¿eh? Con los minazos. Vale, esto mejor lo utilizaré este. Ahí hay uno, ¿eh? Ahí hay uno. He cortado el brazo. Vale. Bueno, las minas se pueden coger luego, ¿no? Hemos dicho. Y tengo muchas. Eso lo he hecho mal, porque esa me la voy a comer yo ahora. Mierda. A ver si puedo. La he tocado y no me ha explotado, por lo menos. Venga, sí, con esto vale. El resto con el rifle. Si me vienen, van a pillar. Vale, vamos a ver qué vamos a hacer. Energía plasma. Un registro solo. Gracias por identificar las imágenes de archivo y los registros de los líderes que podrían contradecir la declaración oficial de su extinción en la Aegis 7. Es de vital importancia que la noticia de la recuperación del artefacto no salga a la luz pública. Es muy preocupante que sigan existiendo estos registros tantos años después del incidente. Hemos bloqueado el acceso a su equipo de investigación y los sustituiremos con especialistas de la Venga, acércate. Toma.
portador. Están funcionando muy bien las minas, ¿eh? La verdad es que es un arma que me gusta, ¿eh? Me recuerda mucho a lanzaminas que había en Resident Evil 4. ¿Vienen más? Sí, viene uno por ahí. Sí. Con este, con este sí que nos vamos a reír. Vaya, mierda. Mierda, tío, y te pones a recargar. Voy a cortar los pies, sin vergüenza. ¿Hay más? Bueno. Ojo, la cantidad de botiquines que me están dando, ¿eh? Ya saben de los pequeños. Eso es. Muy bien. En el primer Dead Space, este es el puente de mano. En el primer Dead Space nos salió aquí un morlaco, si no recuerdo mal. Uno de esos. Vaya. Una especie de mini jefe o algo así. Sí, ahí estaba el ascensor. Sí, los oigo. Por aquí se bajaba. De hecho, por ahí abajo. Vale. Como por ahí abajo, vamos a terminar de explorar por aquí. El ascensor no puedo hacer nada. Vamos, si sí te he visto, espabilado. Si hay uno, hay dos, tenedlo claro. Disparo 6. ¿Puedo bajar? No, padre. Bueno, pues yo creo que esto está todo explorado ya, ¿eh? Vamos a recuperar la mina. Voy a hacer una recarga de armas. No tengo mucho. Vamos a tirar con el rifle. 32 disparos. Sí, por ahí suena. Mira que está bloqueado. Suena el llanto de un niño. Bueno. A ver. Venga. El ICAS está en el refugio del capitán para activar los anclajes. Bien. La centrifugadora parece funcionar a máxima potencia. Bien. Esperemos que funcione. Pare en fuerza. ¿Estás lista? Todo listo. Espero tu señal. Vale. Estas eran las cápsulas y esto lo recuerdo todo. Vale. No hay enemigos. Genial, no hay enemigos. Cargar de impulsos. Vale, antes de activar nada, esta no se puede abrir, ¿no? Vale. Pues venga, démosle. Activar anclajes gravitatorios. Mantener para confirmar secuencia. Lo has conseguido. Vuelve, las vías se mueven. No, tú vete. Yo iré por una de las cápsulas de escape y te encontraré allí. ¡Vete ya! ¡Clark! ¡Clark, idiota! Esos anclajes gravitatorios harán pedazos el satélite entero. ¡Clark! Hola, Dios. Secuencia de eyección iniciada. ¡Suéltese destornillador! ¡Déjalo! ¡No! ¡Ah!
se le va la almendra a Stross, ¿eh? Se le va la almendra al amigo Stross. Madre mía. Botiquín pequeño. Atención, trabajadores. Actividad sísmica normalmente alta en los turnos. Incluidas herramientas. El supervisor de turno es Don Reina. Hay que recargar las más. Creo que tengo un nodo para hacer una mejora. Sí, y me parece que era para... ¿Qué lo tenía yo? ¿Para el detonador puede ser? No. Para el rifle de impulsos, para mejorar el daño. No está mal. La cortadora la tengo a tope. Solo me queda una recarga y velocidad de disparo, que de momento no lo necesito. ¿Vale? El DRI... aire, que tampoco lo necesito. Modo de estabilización, la carga es menos 10. Y para el cañón lineal, se reduce el temporizador del disparo secundario. Esto sí me interesa, ¿ves? Porque la bomba tarda menos en explotar. ¿Sabes? La bomba del disparo secundario del cañón lineal. Vamos a seguir, sin salvar. Mira, ya hay una caja volando en el aire. Pues toma, te disparo. Carga de impulsos. A ver, eso está bloqueado, por allí también, solo queda esta puerta. Me está dando mucha munición, lo cual quiere decir que puedo tener problemas ahora. Fijaos. Energía plasma. Eso es. Créditos. Mira. Energía plasma. Vale. Y ahí al otro lado de aquí no hay nada, ¿no? Vale. A ver qué tenemos. Uy, una rampa. Qué mal me huele esto. A ver, allí brilla algo. Créditos. ¿Aquí hay algo más? Sí, allí. Cargar de impulsos. Mira, más cargar de impulsos. Bien. ¡Ey! Uno de estos condenados. Venga, el siguiente. Anda, que no se te ha visto, ¿eh? Si hay dos, hay tres, ¿eh? He visto otro. ¿Cómo ha aparecido, verdad? ¿No? Vale. Sí, sí, he visto. ¡Me están flanqueando! A correr. Thank you.
estáis? Vale. Golfos. Joderos, que no os ha salido bien. ¿Qué estrategias hacen, eh? ¿Qué encerrona te lían? A ver, allí hay algo que brilla, ¿no? No. Mira, aquí tenía para lanzar. Bueno. Varuna. Hace tiempo ya que no empaló ningún bicho. Yo no puedo hacerle frente. ¿Y qué ni podría? Tenía que hacerle ver. Paso 3. ¿A qué no puedes hacer frente? ¿Cuál es el último paso? A ella. Eso es lo que temen ellos. Que le haga frente. Que destruya la efigie. Pero es demasiado. Tienes que ayudar. Tienes que ver. Paso 3. ¡Strauss! ¿Qué 3 cocidos le faltan al Strauss? Pero 3, ¿eh? No 1 ni 2. 3 cocidazos le faltan al Strauss. Vamos a hacer esto de aquí. Bueno. Vale, están en el otro lado. A ver. Antes he visto. Hay una caja. No llega, ¿no? Vale. ¿Sí? Mira, voy aquí, quizás si la puedo comer. ¿No llegas? A ver, ¿qué es eso que suena? Vale. Vale. Todo energía. Oculto ahí, ¿eh? Energía plasma. Venga, vamos por aquí, ¿no? Ya. Ah, mira dónde está. Bueno, por aquí. ¿Esto qué es? ¿Una mina o algo así parece? ¡Ey! Cuidado. Vale, un almacén. Aquí puedo deshacerme de unas cuantas cosas. Vale, inventario. Vamos a vender esto. ¿Qué cantidad de botiquines tengo? Mover. Sí, voy a vender uno. Porque me lo puedo permitir. Y de estos, mover. Estoy acumulando bastante botiquines, ¿eh? Cerca del final los venderé todos. Porque esto lo puedo vender. No, los trajes no se pueden vender. Vale, vamos a comprarnos 2. 1, 2. Perfecto. Esto es una mina o algo así parece, ¿eh? Vamos a evitarnos sustos. No quería eso, pero bueno. Eso es lo que quería.
Mira, estoy viendo allí. No sé dónde se ha puesto esa mina. A ver. ¿A qué se la come el tonto lava? ¿A qué se la come? ¿A qué se la come? Cosa más tonta de tío, tío. Muy bueno, tío. Vale, pero ahí abajo me van a hacer... Mira, voy a poner una ahí. Seguro. Y van a intentar subir por el puente. Esto está más que claro. A ver ahí. Vale. Y otra. Vale, ahí. Casi te cazo. No sé quién ha sido, se la ha comido. Genial. Estoy empezando a coger el gusto a este arma, chicos, eh. Me gusta. Vamos a poner una aquí, que no queremos sorpresa, ¿verdad? Eso es. Mira, estoy viendo. Eso es. Vale, vamos a poner una ahí. Venga, venid. Golfos. ¿Por dónde? Por detrás, cómo no. Vomitando, yo no sé si se ha comido. No se ha comido. Quieto. Asqueroso, te voy a pisar. Toma. Eso es. Y... ¡Oh, esto me gusta! Lo voy a dejar caer. No, si lo dejo caer se va a caer abajo. Bueno, espérate, a ver. Rueda. Sí, ha caído. Vale. Cae abajo. Eso. Aquí no hay tonterías, ¿no? Ese golfo de allí, así. A ver si lo puedo lanzar uno de estos. ¿Dónde viene? Toma. Vale. La misión me lleva... Que tengo que ir por ahí, ¿no? A ver. Esto está... Que no tiene... Por esa puerta, ¿no? Acceso a sala de escáner térmico. Fallo de energía, vale, hay que reactivar la energía, eso lo tengo claro. Cuidado, eh. Mira, ¿os acordáis la bomba que tenía al principio? Mira dónde se ha quedado colocada. A ver si soy capaz de recuperarla, porque ahí no hace nada. Vamos a ver. Sí, la he recuperado, genial. ¿Viene? Sí. Toma. Ya es que le lanzo una. Pues sin nada. Genial. ¿Me ha dejado algo? No me ha dejado nada, sí me lo hacen. Sí, energía. Pues nada, tiramos con las bombas. Ningún problema. ¿Dónde? Ah, nuestro amigo. Que te parto. Y me ha disparado.
Anda, una cilindra. Pasa corriendo. Estoy cogiendo el gustazo al lanzaminas. No sabéis cómo. Quitarle, habrá que poner uno en condiciones. Que imagino que habrá por aquí. A ver. ¿Qué hace? Se ha vuelto loca. Toma. Vale. No tiene corriente. ¿Eso qué es? Desbloquear. Ajá. ¿Dónde? 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 A ver. Vale. Eso. Ahí estás. Madre mía. No he dejado ni los huesos. Qué bien he hecho bajando eso de ahí. Cuidado. Madre mía, tío. Viene otro. ¿Dónde? Ajá. Ya te acercarás. Ya te acercarás. Acércate, acércate. Que te lo comes. Estoy flipándola con el cacharro este, ¿eh? Bueno, cuanto lo mejor un pelín más, va a ser espectacular. Bueno. Vale, hay que subir para arriba, eso lo tengo claro. Vale. Vamos a coger el chisme este y a conectarlo ahí. Vamos a lanzarlo. Eso es. Vale, eso da corriente arriba. Esto es... Iniciación, que iba lleno, pero bueno. ¡Eh! Hay más, ¿eh? Hay más, hay más, hay más. Hay más que están esperando arriba, los golfos, seguro. Bueno, acaso vamos a quitar esta bomba. Tira un poquito más cortadora. ¿Estás tocadito, Isaac? Uno de estos. Eso. Va moviendo botiquines. ¡Ey! Esas. Bloqueado. Ya ni nada más. Bueno, pues vámonos para arriba. Me voy a llevar uno de estos para arriba. ¿Ok? A ver, tráetelo. Eso es. El primero que venga, traca atrás. ¿Dónde? ¿Dónde? Creo que tengo uno detrás. Me está fundiendo. Sí. No se ponen siempre en la espalda para pillarte, ¿eh?
ahí está todo hecho. Vamos para allá. Vale, este es lo que hemos activado. Viene aquí y le da energía aquí, que es por donde tenemos que continuar. Dios, si tiene el ojo de la otra, macho. Ahora te toca a ti. Dios. Eli. Paso 3. Entonces. Eli. Me debes un ojo. Madre mía, chaval, el Stross está loco perdido, tío. Le arranca el ojo a la otra, macho. Eli mintió. No nos ayudará. Pero tú sí, Isaac. La verás después del paso 3. Isaac, se ha escapado. Ha entrado en las minas. Yo también tengo problemas. Están disparando, pero no sé quién. Ponte a salvo. Lo intentaré. Ah, vale. Vale, vamos. Vamos. Abre ahí. Cope. Espérate, si le lanzo. Perfecto, la bomba se lo ha cargado todo. Genial. Vale, semiconductor. Vale, ¿para dónde tengo que ir? Para allá. Vale, pero que tengo que ir evitando todos los rayos. Ah, tengo que entrar ahí. Vale. Vale, pues mira, lo primero vamos a coger oxígeno. Para no ponernos nerviosos, ¿eh? Vale. Imagino que lo que hay que hacer, claro, es disparar a esto para que se mueva, ¿eh?, y nos permita el paso. Vale, ese rayo ya no estorba. Ahora hay que ir a este otro, que por aquí tiene que tener algún sitio donde disparar. A ver. ¿No tiene para disparar este? Bueno, en tal caso. Sí, tiene que tener alguno. Tiene que tener algún sitio, ¿eh?, donde disparar. A ver. Tiene que estar a lo mejor por abajo, por el otro lado. A ver, mira, a ver bien. Pues parece ser que no, ¿eh? No, hombre, pero eso tiene que quitarse de ahí como sea. Vale, si no tiene un propulsor de esos, tiene que haber un depósito de propulsores por algún sitio. Bueno, vamos a coger oxígeno, como ya digo, para no ponernos nerviosos. A ver. Vale. Tiene que haber un depósito de propulsores aquí. Eso está claro, en algún sitio. A ver. Sube. Ahí no me deja pasar. ¿Dónde está? Mira. ¿No será este el depósito de propulsores? No. No. Pone. Oxígeno. Pero y el depósito de propulsores, porque sé cómo verlo, está claro. A ver. Vale. No hay depósito de propulsores, hay un propulsor. Ah, sí, sí hay depósito, mira. De todas formas, hay uno aquí. El que tengo que quitar ahora mismo es ese. Lo vamos a pegar aquí para que se mueva. Venga. Correcto. Ya tengo el camino libre. Pero antes de nada, voy a seguir mirando porque a lo mejor hay cosas por aquí interesantes. Vale, esto es el depósito. Mira, hay oxígeno también. Cargamos. Creo que ya no hay nada más. Vale. Se supone que el. Me tengo que meter por ahí. Vale. No hace falta que movamos más. Munición lineal. Cuidado, cuidado. Eso es. Despejemos. Vale. ¿Alguien me ha disparado? Ah, que hay uno arriba, vale. No lo había visto. Pues no me mata de milagro. Vale.
Y, a ver, pósate y desbloquea. Y creo que abajo hay otro. Mira. Cuidado. A ver. Coge oxígeno. 139. ¿Ya? ¿Eh? ¿Qué es eso? Anda, mira, lo acabo de ver ahora. Eso es un semiconductor. No me digas que no puedo salir, sí. Pues voy a por él, porque ese semiconductor, si no recuerdo mal, es un semiconductor de diamante, me parece. Vamos a por él, que no tardan en cogerlo. Lo he visto por aquí pegado. He pasado esa puerta y estaba por aquí. ¿Dónde está el condenado? ¿El semiconductor? A ver. Míralo. Ah, no, es un diagrama de energía de contacto. Vale, vale. Había aparecido un semiconductor. Venga, vámonos. Posible que haya más cosas, pero es que probar todo esto. A ver. Ahí abajo no hay nada. Tampoco me voy a rodear mucho más, ¿eh? Vamos a ir por aquí. Sé por qué lo he visto. Vale, 90 de oxígeno. Cojo un poquito. Pues vámonos. Y desbloquea puerta. Venga, pasemos. Me ha parecido que brillaba algo por aquí. A ver. No. A ver, cantidad de puertas, ¿eh? Saliendo de vacío. Vale, saliendo de vacío. Hey, estoy dentro otra vez. ¿Dónde estás tú? ¿Y Stross? Yo estoy bien, por ahora. Pero él se volvió loco. Creo que va hacia ti. He encontrado algo que te interesaría ver. Esta es mi posición. Ven aquí cuando... No tengo fuerza para luchar. Estoy aquí. Pobrecilla, hay que echarle un cable. Él se ha portado muy bien, ¿eh? Vale. Bueno, amigos, buen punto para dejar el capítulo de hoy. Que, como siempre digo, espero que os haya gustado. Por mi parte, nada más que mandaros un saludo. Y ya sabéis, nos seguimos viendo en el próximo vídeo en nuestra serie de Dead Space 2. Bueno, la sección de series de terror. Esa sección que tenemos en el canal para jugar este tipo de juegos. Por mi parte, nada más. Un saludo, amigos. Cuidaos.